Yo soy Petunia. Y bueno, para los que no me conozcan, a mí me gusta mucho la primavera, me gusta el verano, me gusta el otoño, el invierno y la quinta estación. Y también me gusta el cine, me gusta la comedia musical y me gusta la comedia de las 7, de las 8 y de las 9. Me gustan las flores, me gustan los merengues y me gustan los bolletes del Vix. ¿Viste qué bonito está en la vida? Ay, ¿qué más me gusta? También me gusta mi nombre porque las petunias somos flores blancas de dulce fragancia que se abren por la noche. Bueno, además, no se ría, le voy a decir una cosa. No puedo yo darle mi amor porque estoy bien enamorada, me les caso. Sí, hace más o menos algunas semanas comenzaron todos los preparativos de la boda. El patrón de aquí me rentó ni más ni menos que por 2 horas. Incluía el bufete, el agua de garrafón y el pastel de aquí del Sambor, bien grande, bien pinche, duro y dulce. Pero no hay pedo, total, que ya, yo no voy a decir, todo me costó 30 mil pesos, fíjense nomás, que lo voy a pagar a como a 12 años, así como la deuda de los pasivos de Pemex. Ya ven que una como mexicana pues ya está acostumbrada, no hay pedo. Total, que ya estaba todo listo aquí para la boda, ¿no? Porque ya saben, estábamos muy contentos porque pues me voy a casar, mi novio, nos vemos diario, me manda diario mensajes por esta cosita. Ay, allá han de ver, por el WhatsApp. Me manda carita sonriente, carita con besos, carita con corazón y besos. ¡Ay, un amor desmedido! Y lo peor de todo es que fíjense nomás, total que ya estaba yo aquí listo para la boda. Todo como siempre, el maestro, mi mamá Rosita, el diputado, ¿verdad, diputado? Todos aquí presentes, total que me acuerdo que toda noche tiene que traer un objeto, ¿cómo se llama? Un objeto prestado, que más bien fue robado porque le quité su pachita de don Peter al maestro. Y luego que un objeto nuevo, pues que me acuerdo que el diputado en la despedida de soltera me había regalado uno de estos, ¿cómo se llama? Ay. Cubilete, chiquito como el de él, pues que agarro y que me lo meto. Y luego que tenía que ser un objeto viejo, pues que agarro a mi mamá Rosita. Y luego que un objeto que azul, que para la fidelidad, dije a la chingada, de todas maneras te hacen pendeja. Total, que todo listo para la boda. No llego. Me mandó un WhatsApp. Decía, no llego. Carita sonriente. Y yo le puse vete mucho a la carita de estremeco. Perdón, y caballero, pero pues te quiere, la verdad es que yo no, no, no es que llore, la verdad es que las petunias somos flores bien resistentes. Somos flores solitarias y pendulares. Sé qué chingado significa pendulares, pero soy de culero. Total, que pues, ¿yo qué les puedo yo decir? La verdad es que no sé si lloro ahorita, porque es invierno, que ya sé que les dije que me gusta la primavera, me gusta el verano, me gusta el otoño, el invierno y la quinta estación. No sé, ya lo más falta que ahorita, no sé, que me dé otro perro porque ya me han dado varios, no sé, o que de repente lleguen ahorita que estamos, se metan los zetas y nos disparen a todos. ¡Ay, no! ¡Ay! Disculpen, es el rincón de mi celular. Es que ya saben, es el de moda aquí en el norte y en todo el pinche país, ¿verdad? Sí, es que es una notificación de Facebook porque todavía estoy en una relación. Maestro,
Ya se durmió. Pero no hay pedo, miren, yo aquí tengo a mis amigas, ¿verdad, Clavelito? Sí, Clavelito, yo soy tu amiga. Sí, ¿te acuerdas, Clavelito? Teníamos otra amiga que se llamaba Bugambilia, pero es otra vez. Sí, no, yo la verdad, no lloro, Clavelito, no. Mira, el maestro está durmiendo, sí, yo también duermo. Las 2 horas que duermo las duermo bien a gusto, claro, a veces me da taquicardia, me da insomnio, me da depresión, pero no hay problema. Mira, me tomo mis 10 pastillas de valeriana, mi ribotil y mi Prozac y caigo. Las 2 horas que duermo, las duermo bien a gusto, sí. No lloro, Clavelito. Ese drenaje. ¿Qué me dice, diputado? ¿Que usted me lo tapa? No, mejor destápele, por favor, porque es lo que... Oiga, maestro. Maestro, ¿podría acompañar mi sufrimiento? Gracias. ¡Párele, párele! La canto a capela, chingada. Gracias. Alguna vez soñé cuando mi vida comenzaba, soñé un amor que idealicé, soñé un Dios que perdonaba, pero eso fue en mi juventud. Valía la pena vivir mi vida en plenitud, y yo invitaba a las cubetas, pero es en realidad que se dan las pesadillas. Thank you.
tardes, damas y caballeros. Esta tarde tenemos la grata compañía y presencia de una mujer que ha sobrepasado de todo. Una historia de superación perfecta. En el amor cayó en el hoyo más profundo, esperando que un día llegara su príncipe azul o ya le perdiera algún paje. Pero nadie entró a su corazón más roto que un cuaderno de estudiante de filosofía de la UNAM. Así, saltó de chamba en chamba y de nombre en nombre, hasta encontrarse a sí misma. La voz México la quería, X Factor se la peleaba, pero ella eligió los bajos mundos del cabaret. Y no da pláticas de Paulo Coelho. Y no escribió un libro que se vende en el barrio de Sams, como los de Jorge y Rosado. Y no, tampoco canta dueto y sigue estando sola y es feliz. Con ustedes, damas y caballeros, cantante por vocación, cabaretera por profesión y sexo servidora por fricción. Con ustedes, la exuberante, la guapísima y la sensacional y pendocular, ¡Etulia!